Continuamos con Tu Punto de Encuentro. Seguimos en balada. No, usted no está en balada. Seguimos en balada porque aquí está Juan Camilo Ortiz. Precisamente él va a estar compitiendo por ese millón de pesos este 12 de agosto. Y lo tenemos aquí. Mejor dicho, le vamos a sacar la leche. Juan Camilo, bienvenido a Tu Punto de Encuentro. ¿Cómo estás? Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Nosotros felices de tenerte acá porque nos dijeron que cantabas muy bien. Ahorita acaba de pasar una chica, ya se fue, y nos dijo, vea, les voy a traer un invitado que, vea, ese muchacho canta porque canta, no en la fiscalía, sino que el hombre canta. Es uno de los mejores finalistas. ¿Qué tan cierto puede ser eso? Honor que me hacen. Qué bueno. ¿Quién es Juan Camilo Ortiz? Bueno, Juan Camilo Ortiz es un ingeniero ambiental, apasionado por la música. Eso tiene que ver con biomédica. Se me había olvidado el detallito. Pero tengo la ingeniería ambiental ahí como plan B. Ahí voy con... No, pero no tiene nada que ver con Carolina. No, dale. Biomédico y él es ambiental. No, nada que ver. Nada que ver con Carolina. No, dale. No, estuvo muy bueno. Está muy bueno porque al menos el ambiente aquí lo... Sí. Pues dale, seguí. No, muy apasionado por la música, con muchísimos proyectos y esta vez aprovechando pues la plataforma de Festivello, que es buenísima, un concurso muy bien organizado y que te da la oportunidad de proyectarte y de darte a conocer. Entonces, muy feliz de haber llegado a esta etapa y de estar viviendo la experiencia como tal. Ahora nos estabas contando que estás estudiando algo totalmente diferente a la música, ¿por qué? Bueno, mira, ya la terminé, ya me gradué en marzo. Es por una sencilla razón. Ustedes saben que para hacer música se necesita dinero, ¿cierto? Para hacer música, para lanzarte, para darte a conocer, para promocionar, se necesita dinero. Entonces tengo ahí la ingeniería ambiental como trampolín, por decirlo así, ¿cierto? Mientras le voy trabajando en mis proyectos musicales al mismo tiempo, simultáneamente, pero la idea es que en algún momento la música sea mi plan A completamente y en lo que me enfoque al 100%. No, pero escogió muy buena carrera. Digamos, yo he tenido la oportunidad de leer artículos y de hablar con personas que ahora estas carreras que se están moviendo, esta es una de ellas, el medio ambiente. La sanitaria, la ambiental, sí. La biomédica. La biomédica. Te dejaron marcado. Exacto. Camilo está muy joven, ¿por qué ese género? Bueno, no sé. La verdad, yo soy un poco crossover, no solamente canto balada. Me gusta mucho, inclusive en este momento estoy trabajando en un proyecto de pop electrónico. Son muchísimas las cosas que quiero hacer en el momento. Sin embargo, en Festivello está como la restricción de que el género en el que tenemos que trabajar es exclusivamente balada. Pero la balada es un género muy amplio. Está la balada rock, la balada pop, está la balada en otras versiones, ¿cierto? Entonces el participante no tiene como una restricción muy, muy exacta de qué es lo que tiene que cantar. Hay muchísimo para escoger, muchísima tela para cortar en cuanto a las canciones que se tienen que cantar en las presentaciones de Festivello. ¿Desde qué edad dijo Camilo B? Yo canto. Bueno, fue muy curioso. Bello, porque... bello. Fue bastante curioso. Yo diría que desde los 8, 9 años empecé. Y como muchísimas personas y muchísimos otros cantantes, empecé en la iglesia. Cantando en los coros, cantando misas, cantando este tipo de cosas. Y me empecé a apasionar bastante por el asunto. Empecé como a trabajarle a la parte de la técnica, a la parte de darme a conocer, de buscar oportunidades. Y ahí estoy. Llevo ya... casi 20 años. ¿Para que tenés 28? Casi 28. Y normalmente casi todos los artistas empiezan con el género también que los papás escuchan todo el tiempo. Entonces, ¿te gusta desde muy pequeño la balada? Bueno, a mí no me aplica esa hipótesis que haces porque mis papás son vallenateros, 100%. Ay, hombre, ¿cómo así? Sí, mis papás. Creo que es el género que ha marcado su relación, tanto la parte amorosa de ellos es como enfocada en el vallenato. Y entonces como que no sé por qué no le saqué el gusto por el vallenato. Y no es que me moleste ni que no me guste el vallenato, pero para cantarlo pues no tengo las habilidades. Entonces, ¿con cuál género te sentís mejor? Bueno, honestamente con la balada pop. Pero en este momento, como les decía, estoy en un proyecto de electropop. No sé si saben a qué me refiero cuando hablo, por ejemplo, Justin Bieber, este tipo de cantantes, que es toda la parte de balada, pero con nuevos ritmos y nuevas propuestas dentro de la instrumentación como tal. En este momento estoy trabajando en eso. Sabemos que es un género que vende, que está vendiendo muchísimo. Inclusive vemos que Luis Fonsi era un baladista que la rompió con un electropop, con un género totalmente fuera de lo que él solía cantar, que es Despacito, que ya la tenemos como quemadita, ya alguno nos estresa cuando la escuchamos. ¿Cierto? Yo digo que ya la pongan Despacito, que ya... Ay, Despacito, por favor. 450 mil millones de reproducciones en YouTube.
Él ya tuvo su triunfo en la música. Es que ya se puede. Ya, no, en serio. Se puede jubilar. Ya se puede sentar.